All right, guys, we can go ahead and get Did he started. Bring enough for the rest of us? Mate, ¿estás tomando? Sí. ¿Estamos bien, no? Sí, sí, bien. Yeah, we're ready, guys. Good. Okay. Franco, what's missing? It feels like there's something missing from what this team has been in the past. Can you identify anything? Bueno, en tu opinión, ¿qué falta en estos momentos del equipo comparado con momentos anteriores? Si puedes identificar algo. Yo creo que este año habíamos arrancado bien. Evidentemente el parate nos perjudicó. Y también hay que ser realista y que se nos fueron varios jugadores titulares importantes del equipo para esta temporada. Se nos lesionó Joseph el primer partido, ahora se fue Pitti. Es prácticamente un equipo nuevo, un equipo joven, que evidentemente Orlando no nos fue bien, no nos sentimos bien físicamente, y ahora con Glassy estamos tratando de retomar eso, pero es complicado también. Necesitamos partido para adaptarnos a un nuevo entrenador, como te repito, un equipo joven, y muchas veces estamos pecando de inmadurez dentro de la cancha y de tomar decisiones equivocadas que nos están llevando a que nos conviertan goles muy fáciles, y son errores de concentración, quizá errores individuales que se pueden corregir, pero bueno, estamos en una mala racha que no están haciendo goles y perdiendo partidos demasiado fáciles a veces. I think we started the year well, and then the stoppage obviously affected us. But we also have to be realistic. We realized that we lost a lot of starters from last year, and then Joseph gets injured. We've lost PT now, so it's a very young team, practically a new team with a lot of new players, and we're also adapting to the coaching change with Glassy. So now we're trying to regain the form that we want, and we're working hard to do that. We know Orlando didn't go how we wanted it to, and now we're going through another adaptation period to a new coach. So that takes some time. But I think you're seeing we have a young team, and sometimes our immaturity shows on the field, and we're just making mistakes that end up costing us, and we're giving away goals. Franco, ¿cómo vas? Tanto tiempo, hermano. ¿Cómo? Todo bien. Mira, en lo personal, ya lo que has dicho, que se han ido jugadores importantes, hay jugadores jóvenes, es un equipo básicamente nuevo, más todas las complicaciones del año. Pero en lo personal para vos, ¿cómo ha sido este año? O sea, estar acá lejos de tu familia, lejos de Argentina, y además tener que manejar esta situación en un club que no está acostumbrado a perder partidos. ¿Lo traducí, Justin, o hablo normal? No, está bien, dale. Sí, no, es complicado. Fue un año muy complicado en cuanto a lo personal y en cuanto a lo deportivo. Como te repito, yo me sentía bien, me siento bien. Después del parate y todo, también me sentía bien. Fue complicado. Pero nada, fue un año raro, es un año raro en cuanto a todo lo que se está viviendo. Es un equipo que, como vos decís, no está acostumbrado a perder, pero en el fútbol sabemos que pueden pasar momentos complicados, malas rachas. Como te digo, es un equipo nuevo y hay que adaptarse a lo nuevo. Se nos fueron jugadores importantes, que jugadores titulares importantes que evidentemente iban a afectar al rendimiento del equipo. Pero nada, en lo personal siento también un poco que estoy en el ritmo del equipo de tener buenos momentos y de vez en cuando bajar la intensidad, bajar el ritmo, cometer errores que quizá antes nos cometíamos, pero esto es un círculo que viene por los malos momentos. Una mala decisión nos convierte en un gol, y cualquier error individual se nos hace en un gol, y automáticamente eso afecta, no debería, pero afecta. Y nada, estamos tratando de cambiarlo, esperemos revertir la situación. Tenemos la confianza y la esperanza de poder revertir esto,
que es complicado, pero nada, el equipo está y está trabajando al máximo para darle vuelta a la situación ahora arrancar el sábado con Miami. It's been a difficult year as an athlete, but also on a personal level for everybody. Before the stoppage, I was feeling good. Even after the stoppage, personally, I'm feeling good. But, you know, as I said, we lost a lot of important starters from last year, and we're trying to regain the form that we want. We know that right now we're going through a bad streak. We're working hard to try and improve and get better. But sometimes on the field, you just see the errors are costing us. It's affecting us even when it shouldn't. It's just a cycle. Sometimes you make a mistake and then it causes you to lower your intensity or to make another mistake, and it becomes like a cycle. So we have good moments, but also bad moments, and that's what we're trying to correct. As I said, it's a tough time right now, but we have the belief and the confidence that we can turn it around. Franco, you mentioned kind of just the adjustments, the adjustments that this team is making recently. How has this week been for you? Has it been a nice time to just get a couple days off to clear your head and then just get a nice full week of training in? It's kind of the normal routine, but it hasn't been normal for you recently. Sí, hablando de tantos ajustes este año, que cómo ha sido esta semana un poco más normal con dos días de descanso y una semana entera para preparar. Sí, tuvimos dos días de descanso después de la derrota con Nashville. Creo que era necesario para cada uno estar en su casa y pensar lo que veníamos haciendo mal. A mí no me gusta perder a nada. Sé cuándo juego bien, cuándo juego mal, cuándo cometo un error. Y estos dos días lo pensé. Lo estuvimos hablando después con el entrenador, los errores que cometemos. Y nada, pero sabemos que depende de nosotros, depende primero y principal de cambiar la actitud dentro de la cancha, de volver a que la gente vea, a que los demás equipos vean que somos un equipo que seguimos con la misma gana de querer triunfar, de cambiar la intensidad, de que un error no nos bajonee y nos tire automáticamente al piso, o de que recibir un gol no parezca que ya se perdió el partido. Y tenemos que cambiar eso, la mentalidad, volver a ser mentalidad fuerte y volver a hacernos fuerte de local. Tenemos los jugadores para hacerlo, pero bueno, depende de nosotros, de cada uno estar concentrado y poner el máximo de gana para tratar de sacar a Atlanta de esta situación complicada. We had 2 days off after the Nashville game to recover and to think about, you know, how we've been playing and our performances. So everyone's thinking about mistakes and what we can do. I'm someone, I always know when I play bad and when I play poorly. And then when we got back as a team, we talked about it, the mistakes that we're making and how we can correct them. But it all depends on ourselves. We know that we have to have a better attitude, that we can't let one mistake in a game or one goal that we give away, you know, get us down. We can't let that affect our attitude during the game. We have to overcome that. And it just depends on us. We have to have the right attitude, the right intensity, and the belief to turn this around. Hey, Franco. This week you put out a tweet of frustration, something to the tune of, if you're not with us when things are going bad, don't be with us when things are going good. Would you like to expand on that? And was there a specific incident that brought that tweet on? Pregunta por el tweet que subiste esta semana, si quieres decir algo más de dónde viene o explicarlo, o si fue por algo específico. No, más que algo específico, fue como en un momento complicado en donde por ahí se escuchan cosas, se dicen cosas. Es más un tweet para el que realmente se sienta identificado con nosotros, que nos acompañe. Y el que solamente va a estar en los momentos buenos, que son los momentos donde más fácil es estar, es cuando las cosas van bien. Nada, que sepan que el equipo va a dar todo para sacarnos de esta situación. Es un equipo que muchos de los chicos estamos acá, hemos ganado títulos, le hemos dado alegría al equipo, a la ciudad, a los hinchas,
y más que nada para el hincha que realmente nos quiere, nos apoya, que se sienta identificado con los otros, pero es un tweet sin ningún tipo de maldad ni nada, es solamente para la gente que nos quiere, que nos siga apoyando y que nos siga apoyando porque en los momentos más complicados es cuando más lo necesitamos. Nothing in specific. It was just a tweet that I put out because when you're going through a difficult time like we are, you know, you hear different things. But just more so to let people know that, you know, when things aren't going well, that's when we need them the most. And this is a team that, you know, we're doing everything that we can and we want to turn it around and to play well. And it's a team with a lot of players who have, you know, won titles here and given joys to the club and to the city. So we want to win and we're doing our best to do that. So it's just to say that now is the time that we most need everyone and not just people who are with us in the good times, but you know, we need everyone's support. Franco, la autocrítica que haces se respeta muchísimo, obviamente viniendo un jugador veterano importante como vos. De hecho, la semana pasada Jeff Flournoy te comparó con Leandro, o sea, la influencia que vos tenés en este equipo es igual a la influencia que tuvo y que tenía Leandro. O sea, obviamente un capitán del equipo te está poniendo en una posición donde sos muy importante para el club y cómo juega. ¿Estás consciente de eso? Quizás no tanto, no esté tan consciente de eso. Yo, como te digo, me molesta mucho perder y más cuando estoy en un lugar donde quiero estar. Pase lo que pase en mi carrera, siga acá o no siga acá, yo sé que Atlanta, después de Newell's, va a ser el club más importante o que más alegrías me dio y que siempre voy a llevar conmigo, porque me ayudó muchísimo mi carrera. El Tata cuando me trajo acá, la ciudad, me recibieron de una manera espectacular, me fue bien, y Atlanta sin duda es un lugar donde quiero estar y que tiene un gran lugar en mi corazón, y por eso mismo me hace a levantarme día a día, a luchar, a tratar de cambiar esta situación. Yo soy de Sudamérica y por ahí vivo los entrenamientos y los partidos de una manera muy particular, por ahí se me sale algún insulto, o vivo medio a mil, pero nada, después yo trato de ser lo más compañero posible, de tratar de apoyar a los chicos. Sé que a veces quizá una puteada, un insulto acá lo toman de otra manera, pero yo solamente es para alentar, para apoyar a mis compañeros, que nos despertemos, que tenemos equipo para no estar en una situación complicada, tenemos equipo para estar peleando arriba y no estar viendo si entramos o no entramos a playoff, pero nada, trato de tomar, si bien soy chico, llevo 3 años acá, tengo 25 y trato de aportarlo mi experiencia de Argentina, la que estuve acá, para tratar de llevar a un equipo que es chico a que juegue tranquilo y a que dejen todo dentro de la cancha y después cuando termina el partido nadie se pueda reprochar nada, nos podamos ir a casa contentos porque se puede ganar, empatar, perder, pero tenemos que dejar todo, tenemos que dejar actitud y tenemos que salir muertos de la cancha. Tenemos que salir liquidados y después, bueno, hacer lo mejor posible. Después, bueno, es fútbol y pasa lo que cualquier cosa puede pasar. Una pelota pega en el palo y sale, y la de ellos pega y entra, y bueno, y perdiste 1-0. Pero la actitud y eso es algo que no se negocia, que sale de cada uno, de lo que uno quiere por ganar y por este, lo que ama este deporte. Well, I'm not going to get all of that, but I'll do my best anyway. Te maté, Justin, ¿eh? Sí, bueno. Decime, te voy diciendo. Está muy bien dicho, que tú lo has dicho mucho mejor que yo voy a hacer ahora, pero intento. So, si no te acordás de algo, decime. Sí. But he's saying that, I'm someone who hates to lose. This is difficult. I'm someone who, Atlanta is always going to have a very special place in my heart after Newell's, obviously, but it's a club that I've won titles here. Tata brought me here. I've been part of a club that's given so many joys to the city, and I've been really happy here. So no matter whatever happens for the rest of my career, it's going to be a very special place for me, and it always will, just like Newell's will. And so that,
you know, that's why we want to do well. I'm someone who wakes up every day motivated and wants to go to work and defend the club and do the best that we can. So I think that that's part of what makes this hard, is we're trying so hard to turn it around. And I'm someone coming from Argentina, I have a, or coming from South America, I have a certain way of living through things, through trainings, games, moments on the field. So sometimes I'm trying to be the best teammate that I can to help all the guys on the team. You know, even though I'm young, 25, I've been here for 3 years and have given a lot to the club. So I'm trying to use that experience, you know, to help our teammates in the best way I can. Sometimes, not in an insulting way, but even when we get into it in training, it's just with a different attitude, but I'm always trying to help our team and do what I can to get the best out of our teammates. And really it just, it's like I said before, it comes down to attitude. And we've got to, you know, show that and have that fight. ¿Qué tal, Franco? Me pareció muy bien, excelente. ¿Qué olvidé? ¿Bien? ¿Qué insulto y eso lo dijiste? Sí, lo dije. Creo que sí. Mira, Franco, solo para aclarar que lo que dijo Jeff, básicamente en pocas palabras, es que cuando vos subas bien, el equipo juega bien. En pocas palabras, eso fue lo que él dijo, para que sepas. Está. All right, we got time for a couple more. Yeah, I'll build on what Felipe asked. You mentioned you've been here for 3 years. You're very passionate about the club. I'm curious, in a perfect world, would you want to stay at Atlanta United for as long as possible, or do you have bigger ambitions? En un mundo ideal, ¿te gustaría quedarte mucho tiempo aquí o tienes más ambiciones? Yo como futbolista no voy a estar vendiendo humo ni mintiendo, te soy sincero, uno siempre es ambicioso y quiere más y quiere progresar por el tema uno, yo porque desde chico el único que quiero es jugar al fútbol y lo único que quiero es ver hasta dónde puedo llegar. Obviamente si en condiciones normales sale todo bien y puedo seguir en Atlanta, yo voy a ser feliz acá si me tengo que quedar 10 años más. Pero una ambición personal es siempre seguir creciendo y si puedo tener la posibilidad de jugar en Europa, me encantaría hacerlo. Pero también estoy muy, muy feliz acá y disfruto estar acá. Me encanta estar acá, pero también como una ambición personal es seguir creciendo y ver si puedo seguir dando un paso más hacia adelante. Well, I'm a player and I'm not going to try to sell you smoke. As players, we always have more ambitions to try and be the best that we can. So I'm very happy here. I enjoy being here. I love being here. And if I can stay here 10 more years, then I would be happy. But I also, as a player, have always had ambitions of playing in Europe. So, you know, that's just something that I've always had in mind. But as I said, it's just always ambitions to want to be better and to want to grow as a player and a person. But I'm very happy here. So Franco, you said that you're always trying to work harder to improve. What are you working on this week to try to be a better player and to help Atlanta United get 3 points on Saturday? Esta semana, ¿en qué has estado trabajando para mejorar, quizás a nivel personal y grupal? Personal, primero en cambiar la cabeza, grupal también, pero yo individualmente pensé en el momento del partido en donde por ahí me llega la frustración de ver que estamos perdiendo al minuto de partido, de por ahí notarme mirándome en los videos que no tengo, parece que no tengo ganas. No que no tengo ganas, sino como que mis gestos corporales son de cansancio, de fastidio, de frustración. Y sé que si yo hago eso, mi compañero lo ve y es una bola que genera todo el equipo y eso también nos hace que no podamos revertir la situación o revertir un partido que nos toca arrancar perdiendo. Antes que nada eso, en la cabeza, en decir, bueno, ya está, tenemos revancha el fin de semana, y tenemos que cambiar porque se termina el torneo, se van pasando los partidos, y si seguimos sin sumar puntos y esperamos al partido que viene, va a llegar un momento que no va a haber más partidos que viene, vamos a quedar afuera de los playoffs, y eso sería muy triste, porque tenemos equipo para entrar a los playoffs y para pelearle partido a cualquier equipo de esta liga.
Sabemos que si estamos bien, estamos concentrados y estamos mentalmente fuertes, le vamos a pelear a cualquier equipo. Pero antes que nada hay que cambiar cada uno y saber los errores que está cometiendo y de ahí avanzar como equipo. I've been focused personally on trying to change the mentality or change my head and as a group as well. Sometimes I think during the game, when I look back at the videos, you see certain plays where I get frustrated or my body language looks like I'm frustrated, but really it's, you know, it shows like that, but I'm just trying to, I'm trying to do things well and I get frustrated and I don't want those things to affect my teammates. So when I know that when I have those body language things that it can turn into a spiral and can affect players around me. So I'm conscious of that. And I want to try and you know, improve that. But also as a group, I think we all know that we have another game this weekend. It's another chance for us to get out there and get revenge. But, you know, sooner or later, this season's going to end. So we're going to run out of opportunities. So we know that it starts with all of us. We have to have the right attitude. We have a very good team. I think we have a team that is talented enough to compete with any team in this league, and we should make the playoffs. But we need to start showing that, or we're going to run out of opportunities and miss out on the playoffs. Franco. Yeah, we'll take – this will be the last one. Go ahead. Franco, en las últimas semanas, obviamente el equipo está en una mala racha, pero también ha faltado una consistencia de un once inicial fijo. Han habido cambios en los jugadores, la venta del Pity, las contrataciones, las lesiones. ¿Tú crees que eso ha jugado un papel importante en el desempeño del equipo en las últimas semanas? Sí, sí, todo tiene que ver un poco con todo. Cuando estás en momentos complicados así, uno empieza a ver cada detalle. También cambiar a veces, el entrenador tendrá sus motivos, pero también es algo obvio que mover tantas veces el equipo, a veces uno no se termina de encontrar con un compañero, y más porque hay muchos chicos nuevos y no tuvimos un año normal como para adaptarnos a cada compañero nuevo que llegó y te van cambiando. Pero bueno, es también nuestra responsabilidad y nuestro trabajo tener que adaptarnos a cualquier tipo de situación. No perdemos por eso, perdemos porque arrancamos desconcentrados, porque cometemos errores infantiles. Estamos mal parados en situaciones, pero tiene que ver un poco todo. Evidentemente la falta de Joseph te quita mucho gol, es obvio, lo sentimos, pero bueno, hay que adaptarse a lo que viene. Tenemos que seguir luchando con las armas que tenemos ahora, cambiar la actitud y por más que hablemos de táctica, hablemos de lo que sea, si el equipo no cambia la cabeza y no cambia la actitud dentro de la cancha, no vamos a poder ganar nunca. Y creo que el equipo lo está entendiendo y realmente esta semana lo noté con esa ambición de vuelta se ve que cada uno sabe lo que hizo mal y decir, muchachos, o cambiamos o no vamos a entrar a los playoffs. Y eso es algo positivo, si bien no está bueno darse cuenta cuando las cosas vienen mal, pero bueno, es mejor darse cuenta ahora que todavía tenemos chance que cuando no podamos poder entrar a playoff. Well, it's an adaptation process, but that's not why we're losing. We know that it's because at times we're unfocused, we make mistakes, we get caught in a bad situation. So, you know, as I've said, we're trying to get better, but we realize each one of us that, you know, we can talk about tactics as much as we want, but it comes down to the mentality, and we've got to have the right mentality, each one of us and as a group, and change the attitude and fight to try and make the playoffs, start doing things well, because, you know, we have the team that's able to do it. But, you know, it just comes down to the mentality of the group. So with that, we'll conclude today's call. Thanks, everyone, for joining. Thank you. Muchas gracias, Franco. Thanks, Franco. Thank you. Thank you, appreciate it.